Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en un nuevo vídeo más para el canal. Como veis, tenemos por aquí una Play 5, la verdad me la he encontrado en la calle tirada. De hecho, vamos a ver qué es. Está un poco rotilla la caja, no sé si la veréis. El pan normalmente es mucho más grande de lo que es normalmente. Porque compañero, es súper grande la caja. Vale, ahí va. Ahí la tenemos de espalda, tengo la edición, la Blu-ray, ¿vale? La que viene con la disquetera y todo esto. Aún no la he abierto, como veis. Si salgo fuera de plan y tal, pues no preocuparse, ¿vale? Es lo que hay, porque tengo literalmente la cámara como a 2 metros del suelo. Vamos a ver cómo es esto. Uy, madre mía. Qué potente. Viene una caja dentro de la caja. Tenemos este. Con toda la bonita que era por fuera. Y luego una caja totalmente blanca. La vemos desde aquí, me imagino. Pues estoy nervioso, estoy ahora mismo como si esto fueran los Reyes Magos. Vale, tiene un montón de manuales, que esto la verdad es que no sé si alguien se los leerá. Yo no, la verdad. Tenemos por aquí el mando. Hostia, qué chulo el mando. Tío, es como un blanco así perlado, qué chulo. Además, fíjate, dijeron que el tema de los detalles que tenía por aquí atrás, el tema del... Qué guay. El tema del antideslizante, que era con forma de cuatro triángulos, es decir, con la forma de PlayStation y tal, con los botones. Y yo pensaba que eran mucho más grandes, son súper diminutos. Tendréis ahora mismo un plano ahí más cerca, ¿vale? Para ver todo esto. ¡Qué chulo! Hostia, en verdad se te encaja perfectamente, esto está muy guay. Vale, tiene también por aquí unos cablecitos. No voy a deciros, pues tiene un cable de no sé qué, no sé cuánto, no tengo ni papa idea, ¿vale? Aquí hay más cables. Aquí está la peana. Ay, pero la peana está chiquitita, pensaba que era mucho más grande. Vale, aquí ya tenemos al monstruo. Lo dicho, no sé cómo se estará encuadrando todo, porque, hostia, solamente he hecho un vídeo con este plano y tal, y era una caja más pequeñita. Hostias. Por cierto, la consola pesa 4 kilos y medio. Diréis, Caramelo, ¿te has leído los panfletos y tal? No, lo he visto en un vídeo. Vamos a intentar sacar esto de la mejor forma posible para que no reviente la consola. Vale, creo que la está sacando de pie. Joder, no me imagino a la gente que ha tenido que hacer este vídeo lo ortopédico que ha sido, sinceramente. Vale, después un ratillo. Estamos por aquí. La consola. Pues está muy guapo el diseño, la verdad. La gente dice que era muy feo. Vale, esperemos que sea justo por aquí. Pues creo que no, justo la he visto al revés. Ya tenemos por aquí. Vamos a desempolvar aquí a la amiga. Joder, justo está al revés. Hostias, es un blanco, pero no es un blanco blanco, es como un blanco perlado, grisáceo. Madre mía, qué pedazo de cachorro. Dios, es muy grande, gente, es muy, muy grande. Y pesa bastante. Hostias, es una cosa por dentro. Voy a intentar no moverla demasiado, sinceramente. Hostias, es grande que te cagas, tío. Es súper rara de estar viendo la pared en vídeos, que si en comerciales y tal, a tenerla aquí en las manos. Está muy guay. Aquí vemos el símbolo de PlayStation, aquí, no es pintado ni nada, es más que nada un relieve, que de hecho es, han quitado el plástico y se ve prácticamente este plastiquito de aquí, el negro. Tengo que decir que este plástico es un poco cutrecillo, ¿por qué? Porque lo acabo de abrir y se están pegando las pelusas. Ya podría haberlo hecho de este o yo que sé, de otro, haberle puesto algo encima para que no se pusieran las pelusas y tal. Sí, pero es súper bonita en verdad, Pero yo era de esas personas a las que le gustaba, nada más empezar, ¿vale? La gente decía que era como un alien, un no sé qué. A mí me encanta, sinceramente. Está muy guay, muy bonita. El tema del soporte pensaba que era mucho, mucho más grande, súper pequeñito. La verdad es que no es tan grande como esperaba, O como decía la gente, que era súper enorme, no sé qué. A ver, obviamente es grande. Vale, aquí tienes una pequeña comparación, una pequeña gran comparación entre la Play 4 y la Play 5. Obviamente es mucho más alta. También te digo que yo y creo que todo el mundo la tenía tumbada. Vamos a ver así de ancho. Hostia, es que hay muchísima diferencia entre una y otra, También os digo, gente, que creo que obviamente en esta sí que va a haber un cambio de generación, ¿vale? Porque es así, ya que en esta de la Play 3 a la Play 4 tampoco es que hubo un gran cambio. Sin embargo, de la 4 a la 5 diría que va a haber y mucho, ¿vale? Según se ha visto para ir en vídeos y tal. Pero bueno, total, hasta que no lo probemos nosotros en juegos y tal, no lo podemos comprobar, ¿vale? Ya sabéis que, por ejemplo, el cambio que hubo tan grande de Play 1 a Play 2
se notó muchísimo. De Play 2 a Play 3, bueno, pero realmente de la 3 a la 4 tampoco hubo gran diferencia, sinceramente. Pero bueno, creo que sí que va a haber un gran cambio. Solo con el tema de 60 FPS, después de tantísimos años, que pase por fin a 140, 144 o 120, no recuerdo cuántos era, pero bueno, eran más de 60 FPS. Ya creo que por eso merecerá la pena. Ahora, el tema de precio. Actualmente, al menos en España, se está vendiendo a 500 la que tiene disquetera y 400 la que no tiene, ¿vale? Ayer me estuve enterando, por ejemplo, por el vídeo de Luisito el Picho, Luisito el Crack, que por ejemplo en Latinoamérica, en lugar de ser a 500 o 400 euros la consola, era a 700 de base. Y pregunté por Twitter de por qué era eso, porque había tantísima diferencia entre un sitio o un país y tal, y me dijeron que era por los impuestos. Aquí, por ejemplo, en España tenemos un impuesto que es del 21%. ¿Qué pasa? Esta consola de base te cuesta 395 euros en España. Bueno, diría que en todos lados, pero ¿qué pasa? Por el 21% de IVA se te queda en 500. Ahora, ese 21% lo pasas a Latinoamérica y, por ejemplo, creo que me dijeron que en Argentina el impuesto era de un 60%. Es decir, que en vez de costarte 500 euros, te costaba 700. Y ya de por sí la economía es bastante baja, estás tú, que alguien va a poder comprar esto. Pero bueno, por eso tengo un sorteo en mi canal de Twitch, ¿vale? Para la gente no lo sepa, los suscriptores. Pero bueno, mi gente, lo dicho, no sé cómo habrá salido el videito este. Tengo que decir que es bastante chulo. El tema del mando, te quiero probarlo ahora con el juego este que te viene de serie en la consola. Aún así, obviamente, me he comprado dos jueguitos, ¿vale? Este me lo compré por Amazon, ¿vale? Que me lo compré a 55 euros y está, creo que son 70 o 80. Me ahorré unos eurillos. Y este me lo acabo de comprar ahora, ¿vale? El Demon's Souls, que también tenía bastante ganas de darle. Y oye, que es exclusivo de Play, así que tendremos que darle. Y nada, mi gente, sé que ha sido bastante cortito el videito. Y una cosita que no he dicho es que el mando por abajo no es como todos, que acaba como en puntiagudo tal y cual. No, no, es como ¡pac! ¡Hachazo que le han pegado! Hostia, acabo de darme cuenta que le he pegado y tiembla de por sí. No sé qué coño tendrá, no sé qué cojones tendrá, pero es muy diferente. Así de primera, le he pegado y suena ya como ¡prr! O mejor dicho, no suena, sino que vibra. Así nada, estaremos en directo cuando estaréis viendo, me imagino, este vídeo. Así que, si queréis ver qué tal se ve, qué tal es y todas mis sensaciones, pues lo veremos en un próximo vídeo. Así nada, mi gente, lo he dicho, un placer, un buen likecito se agradece. Lo he dicho, sé que el plano es bastante abierto, porque la mesa es que es muy chiquitilla y tampoco, pues obviamente se habrá visto por aquí, por todos los lados y tal. Pero bueno, aún así, espero que hayáis disfrutado de este vídeo. Y nada, lo he dicho, un placer, un buen likecito, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!